sinfónica, así que tenemos instrumentos de sinfónicos, no de banda. Digo porque a veces se confunde lo que es una orquesta, lo que es una banda. Sí, tenemos, bueno, flautas, traversas, oboes, clarinetes, violín, viola, violonchelo, contrabajo, corno, trompeta, trombón, percusión. Bueno, yo soy la directora. Y tenemos un equipo docente de altísimo nivel. Bien, y ahora los chicos vienen de cero, podemos decir. Los chicos vienen de cero, no necesitan saber nada. Nada. Tenemos profesor de lenguaje musical y de instrumentos. Ellos vienen dos veces por semana. La orquesta en realidad funciona tres, pasa que los hemos dividido. Funciona martes, jueves y sábados. Los martes y los jueves son sus clases de lenguaje y de instrumento. Y el sábado tenemos de instrumento y el ensayo de la orquesta. Noelia, ¿y ya hay muchos inscriptos? ¿Cómo están? Mire, estoy realmente emocionada porque lleva 3 semanas la orquesta y dijimos, bueno, vamos a pensar en 25, 30, tenemos 70. 70 con 52 ya estables. Si no es universidad, escuela y barrio de Villa Libertador, muy comprometido con el proyecto. Me decía que 70 chicos aproximadamente, ahora falta el contagio, me parece que se va a agrandar. Se van a contagiar rápido. ¿Se van a contagiar? Porque lo primero que van a ver es tocar a otra orquesta con niños. Eso es. Entonces se van a dar cuenta de qué se trata. Y llegar a estos sectores que muchas veces son olvidados, pero en este caso no, todo lo contrario. En este caso no, nosotros hace tiempo que estamos trabajando con muchos programas acá en Villa Libertador. La gente se suma, la gente se entusiasma, la gente ve que la universidad abre sus puertas al pueblo y entonces es un trabajo ímprobo, pero muy importante.